municipio de Convención, en una operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional, se logró la captura de un hombre de 56 años de edad que hace parte del cartel de los más buscados en Norte de Santander. Inteligencia realizada por efectivos de la seccional de investigación criminal, que duró alrededor de 6 meses, terminó con la captura en el sector del barrio La Planta del municipio de Convención, en zona del Catatumbo, de Juan de Dios Gaona, de 56 años de edad, por el delito de homicidio en hechos ocurridos el 26 de mayo del 2019 en La Gabarra, zona rural de Tibú. Esta persona fue dejada a disposición de autoridad competente, quien dictó medida de aseguramiento intramural. Los hechos por los cuales he señalado ocurrieron el año pasado. En el cartel se encuentran 12 personas buscadas por múltiples delitos y considerados como los más buscados en el departamento. 2 de ellos ya fueron capturados. Continuamos haciendo un llamado a la comunidad para que se nos suministre información que nos permita dar con la ubicación y captura de los delincuentes que afectan la tranquilidad, seguridad y convivencia en nuestra región. El hoy capturado era solicitado mediante orden de captura emanada por el juzgado octavo penal municipal de Cúcuta. La policía exhorta a la ciudadanía a denunciar a la línea 123 o al correo electrónico denor.sijijin@policia.gob.co.